Está paralizada la tercera etapa de Chavimochic, esta obra importantísima de irrigación. Recordemos además que el norte de nuestro país es un enclave agroexportador, generador de empleo, y por un diferendo con Odebrecht, y hay un laudo arbitral que está a espera, que saldría recién para diciembre. Esto, como señalo, está paralizado. El gobernador de la región ha dicho que, bueno, que incluso podría hacerlo Odebrecht, si es que se trata de poder avanzar y terminar la obra lo más rápido posible. Luis Camiche, como digo, congresista de la bancada de Perú Libre, está entre quienes, entiendo, han visitado estas instalaciones, que por supuesto pues despierta la indignación, me consta, de buena parte de la población liberteña. Y nos va a comentar, para empezar, de primera mano, qué es lo que ha visto y cómo se puede salir de este problema. Congresista Camiche, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por la entrevista. Bueno, cuéntenos, bueno, ¿cómo salir del embrollo de Chavimochic? Bueno, creo que debe haber una mesa de diálogo y tratar de conciliar. Ya falta solamente un 30% de la obra, que va a, según lo que hemos visto, va a llegar a un promedio de 30.000 hectáreas e indirectamente a unas 25.000 hectáreas más, generando un promedio de 50.000 empleos. Es una gran obra de captación de unos 400 millones de metros cúbicos de agua. Y esperemos que se llegue a buen fin, porque eso es lo que le hace falta al país, ¿no? Reactivar el agro y obras de esta envergadura. La mesa de diálogo en este caso tendría que incluir a la empresa, o sea, ¿la idea sería salir del diferendo lo antes posible? Claro, la mesa de diálogo sería el Ejecutivo, el Ministerio de Agricultura y la empresa de servicio, ¿no? La empresa prestadora. ¿Cuál es la actitud, la predisposición del concesionario para poder sentarse a conversar? ¿Sabe usted? Es el mejor de todos. Tienen mucho ánimo a conversar con el Ejecutivo o quien se designe para llegar a buen término con esta obra. Y cuéntenos rápidamente, ¿en qué se basa el diferendo, el laudo? ¿Cuál es el reclamo? Lo que pasa es que ha habido un tema ahí, estamos en un laudo, se va a definir en noviembre, por un tema de, pues, Odebrecht, han habido unos cambios de concesionarios, y los cuatro gobiernos, la falta de decisión, pues este quinquenio, han habido cuatro administraciones en un quinquenio, y no se ha podido llegar a un acuerdo, una obra paralizada por 5 años, y la mayor premura es de que haya un fenómeno del Niño. Claro. Ingresen volúmenes de agua que puedan hacer daños irreversibles a la obra, ¿no? Ya que no está impermeabilizada todavía. Bien. Bueno, sí, precisamente son temas importantísimos, congresista, que a veces se pierden, como decíamos, en controversias y en tensiones políticas, que en este caso también hay que llamar la atención, vienen dentro del mismo gobierno. ¿Cómo observa usted este impasse evidente entre Cancillería y la Presidencia del Consejo de Ministros? Lo acabamos de conversar con Farid Kajat, en realidad la naturaleza de lo que es la relación, el reconocimiento o no de un régimen como el de Maduro, y cuál es la línea de la política exterior peruana. ¿Cómo se sale de esto? Con diálogo, con concertación. Yo creo que pueden haber diferentes puntos de vista, pero eso no puede conllevar a un quiebre, ¿no? Somos personas adultas, profesionales. El hecho de que compartamos diferentes conceptos no quiere decir que eso nos lleve a una ruptura de conversaciones o un alejamiento, ¿no? Simplemente son criterios que a través de un diálogo se van a solucionar. Uh-huh. Ahora, el premier le ha dicho al canciller que si no le gusta, tiene la puerta abierta. Faltaría también disposición de diálogo, ¿no? Por ese lado. Sí, a veces hay malentendidos y, pues, el teléfono malogrado, ¿no? Mientras no haya una conversación directa, yo creo que ahí se van a limar las perezas y todo bien, ¿no? Bien. Ahora,
Congresista, ahorita hemos hablado, por ejemplo, ¿no?, con el tema de Chavimochic de un ángulo distinto de la noticia, pero ahora último, ¿no?, los temas asociados a su bancada han tenido que ver con el tema de la Asamblea Constituyente, con el tema del proyecto que muchos han considerado digamos nocivo para la libertad de expresión, lo que acabamos de conversar. ¿Cuál es para usted la agenda que debería tener la bancada de Perú Libre, que finalmente es la bancada del Ejecutivo, ¿no? En cuanto a la agenda de la bancada de Perú Libre, está a cargo del señor Valdemar Cerrón, que es el vocero. Él ya nos llamará luego de la semana de representación y haremos un diálogo y haremos juntos la agenda, ¿no? Ya el vocero, el señor Valdemar Cerrón, junto con el vocero alterno, el señor Elías Varas, y nuestra compañera Silvana, que es la segunda vocera alterna, nos les comunicarán. ¿Y cuáles son los temas que para usted deberían ser priorizados? Hay muchos temas que son priorizados, ¿eh?, que deberían ser priorizados, ¿no? La falta de recurso hídrico a nivel nacional, la reactivación de la educación. Tiene una reunión con el ministro Cadillo, una persona muy amable, y pues el retorno a clases presenciales se tiene que dar en tiempo y forma, teniendo en cuenta las infraestructuras de algunos colegios en las zonas rurales, ¿no? Y bueno, y las vacunas. Por supuesto. ¿Cómo observa el procedimiento de elección de los miembros del Tribunal Constitucional? Ayer hemos lamentado el fallecimiento de uno de ellos y hay quienes señalan que se están cambiando las reglas de juego, que se le está dando un peso demasiado exagerado, por decirlo así, a la entrevista personal, lo que le daría mayor discrecionalidad al Congreso cuando lo que hay que hacer es elegir a los magistrados pues más probos, más libres de cualquier tipo de sospecha de vinculación política. ¿Cómo observa ese proceso? ¿Cómo está avanzando en el Congreso? Yo creo que en esa comisión hay miembros como el compatriota Balcázar, una persona de muy buena trayectoria, con muchos valores, y está tomándose su tiempo porque es un tema muy delicado. No todos los días se eligen a miembros del Tribunal Constitucional, y creo que está llevando las cosas de la mejor manera, sin apresuramientos y en un aspecto técnico. Eso es lo mejor que puede hacer. Perfecto. No puedo terminar esta entrevista sin preguntarle de todas maneras algo que puede resultar anecdótico, pero que ha tenido mucho rebote en los medios. Una de sus colegas, la congresista Güero, me parece, Arequipa, ha señalado que el sueldo no le alcanza, porque hay una iniciativa incluso que ha salido de Perú Libre para reducirles el sueldo al presidente y a los congresistas. ¿Hay una opinión, digamos, formada dentro de la bancada al respecto de qué hacer frente a ese proyecto de ley y, en todo caso, lo que ha declarado la congresista? Según lo que yo he visto que ha declarado la compatriota Agüero, no va por ese lado, ¿no? Ella dice de reducirse los sueldos no le alcanzaría por la magnitud de su trabajo operativo. La verdad, yo no he hablado con la compatriota Agüero, yo tendría que escuchar su versión, es lo que yo he visto en los medios, lo que le acabo de comentar, y bueno, después de la semana de presentación hablaré con ella. Ahora, lo que diga la bancada a través del vocero, pues será a través de una reunión que la llevaremos a cabo la próxima semana. Perfecto, estaremos entonces pendientes de los resultados de esa reunión. Luis Camiche, congresista de la bancada de Perú Libre, gracias por estar con nosotros. Vamos a una última pausa y regresamos.